Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo una cosita que ya sabéis que cada vez que la recibo me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Porque bueno, de verdad, Punto y Arte para mí tiene un peligro potencial. Porque, madre mía, cada vez que traen cosas nuevas, me enamoro de ellas. Yo no sé si a vosotras os pasa, yo soy la única, o es que no lo entiendo. Madre mía, si vierais, cojo y pongo las cositas en la cesta y bueno, lo medito mucho, lo que cogérmelo, no, porque es que todo me gusta, todo me gusta. Y bueno, pues como os estaba diciendo, mirad, mirad lo que he recibido, lo he solo abierto por aquí, lo voy a abrir con vosotras. Como habéis leído en el título del vídeo, son compritas que he hecho en Punto y Arte. A pesar de saber lo que viene en la caja, porque claro, lo he elegido yo. Esto es que, de verdad, cada vez que viene el señor de correos y veo esto y sé que es de allí, bueno, como una niña pequeña con zapatos nuevos, pues así, es que no podéis hacer una ilusión, la ilusión que me hace recibir las cosas de Punto y Arte. Imaginaros, si nos hace ilusión recibir una caja en la que sabemos lo que va a venir en la caja, porque nosotros lo hemos elegido, ellos no lo embalan, no lo meten siempre y cuando sea más de un kit y sean varias cosas, no lo meten en la famosa cajita. Y bueno, pues respecto a lo que os estaba contando de esa sorpresa que nos llevamos cada vez, bueno, sorpresa, de esa ilusión que tenemos cada vez que nos llega una cajita de Punto y Arte, deciros que en la web hay una novedad, que a mí esa novedad me súper encanta, me encanta, me encanta, porque a mí, pues ese tipo de cosas me hace muchísima ilusión y de lo que os estoy hablando es de la opción que hay en la web de comprar una cajita. Se llama la cajita misteriosa. La cajita misteriosa que hay en Punto y Arte, pues bueno, ellos las tienen o una general, también la tienen por marca, que hay una que se llama cajita misteriosa de Sveigar, que evidentemente, ¿qué es lo que nos va a traer? Pues artículos de Sveigar. Y luego tienen también cajitas misteriosas por temáticas. Hay una cajita misteriosa de Halloween, creo recordar que hay una cajita misteriosa de otoño y hay de Navidad a diferentes precios. Deciros que nadie sabe nada más que ellos qué contiene cada cajita. Y cada cajita que se le manda a cada uno de las personas que las quieren son todas diferentes. Ninguna, ninguna hay igual. Y bueno, la verdad es que me parece una idea estupenda y sobre todo una pedazo de idea si tenemos que hacer un regalo a una persona que sepáis que les guste mucho, bueno, pues este hobby, que como nosotras, que somos unas amantes de él, regalar una cajita misteriosa, creo que sería un acierto, bueno, pues imaginaros, un acierto estupendo. Y también le veo muy, muy, muy buena opción. Pronto, que vamos, pronto, en unos 3 meses se nos acercan las Navidades y sería una opción buenísima, 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 una cajita misteriosa para regalar a una bordadora o para autorregalarnos, que tampoco está mal.
Yo no sé vosotras, pero yo de vez en cuando me autorregalo de vez en cuando. Bueno, vamos a sacar de aquí la cajita que, bueno, pues que siempre recibo con un montón de ilusión. Y a ver. Bueno. Mirar. Mirar, mirar, qué bonita. Mirar, qué lacito más bonito y la pegatinita. Va todo a conjunto. No me digáis que no es una monería. Bueno, vamos a abrirla. La cinta la voy a sacar así. Y vamos a ver qué hay. La verdad es que viene bien apretadita. Vale. Mirad. Lo primero de todo, una bolsita de punto y arte. Me gustan mucho estas bolsas, la verdad. Mirad, lo vamos a sacar así. Bueno, aquí está la factura de lo que he cogido. Mirar, lo tengo que doblar así porque viene en mi dirección. Bueno, la factura me gusta mucho como viene. Os voy a desvelar un poquito lo que trae la caja. Y bueno, así sabemos perfectamente lo que hemos comprado, el número del artículo, el precio, todo, todo, todo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar. Primero, mirar la bolsita que nos mandan con cualquier compra. Y bueno, pues mira, la voy a quedar aquí y así puedo ir poniendo así las cositas así encima. Bueno, me he pedido unas telas. Mirar, me he pedido esta tela. Esperad, que lo voy a mirar en la factura porque no me acuerdo bien. A ver, no, es una Lugana 28. Es un color café con leche muy, muy bonito. Por lo menos a mí me gusta mucho este color, me gusta mucho. Y bueno, más o menos casi que tengo pensado lo que voy a hacer en ella. Pero bueno, cuando llegue el momento ya os diré, porque ya sabéis que yo cambio mucho de opinión. Unas veces digo una cosa y luego cuando voy a bordar es otra. Y bueno, se ve súper bien la trama. Y bueno, pues ya sabéis que Lugana 28 equivale a una ida 14. Mirad, esta la voy a poner aquí porque me pedí esta ida. Mirad qué color más bonito. A ver, lo voy a sacar de aquí porque es que si no da un montonazo el reflejo. Mirad qué ida más bonita. Tiene un color verde grisáceo. De verdad, es que no, en la cámara no se aprecia bien, pero es que es preciosa. Se ve, a ver si la cámara quiere enfocar bien. Es Aida 16, es un corte de, a ver, es un corte de 55 por 50. Nos coge aquí un proyectito muy, muy, muy majo. Y bueno, de momento no sé qué proyecto voy a hacer en ella, pero no creo que tarde mucho en buscarle uno. Qué bonita es. Es que me encanta. Qué color más bonito. Esta es otra. Y en la caja, mirad, me han enviado esto. Os enseño. Mirad. Son muestras de telas para que os enseñe y bueno, pues para que veáis lo que tienen. Es una pequeña muestra porque ellos tienen muchísimas, muchísimas telas, Luganas, Aidas, Linos. Mirad, esta es un trocito de Aida 14 en color. Un beige también muy clarito de la marca Svigar. Ya sabéis que ellos las telas que tienen son de esa marca. Luego tienen este verde que también es precioso.
Es una ida 14 y también de la marca Svigar. Mirar, ¿veis? Este es un verde grisáceo y este es un verde. Es como un verde pastel. Luego, este trocito es una ida 18 en blanca. Que este a mí para, bueno, para todos los proyectos, para la mayoría de ellos, pero sobre todo para los Heaven, la veo perfecta. Esta y la 20, súper bien. Luego ten esta, que también es la misma AIDA 18, pero en premarcado y color marfil. Mirar la diferencia. La trama y el count es lo mismo, nada más que la diferencia es que esta está premarcada, es decir, que no tenemos que andar con el pillow frisión y es en color marfil y esta es en blanco y no está premarcada. Y mirar para que veáis la diferencia, a ver si lo voy a doblar así como venía para enseñaros la diferencia. Mirar entre la ida 18 y la ida 14, que así se ve muy bien. ¿Veis que en una el cuadrito es más chiquitín y en otra es más grande? Y esto ya va en función de gustos, de, evidentemente también de nuestra vista y de, muy importante, de lo cómoda que nos sentamos a la hora de bordarlo. Luego tienen esta, que es así haciendo aguas en un azul muy, muy, muy clarito. Y esta es en un count 14. Aquí tenemos otra ida premarcada, pero con un count 16. Mirad, para que veáis. Son exactamente iguales y para que veáis la diferencia de un count a otro. Luego tienen esta, wow, qué bonita es. Esta malva. Son trocitos que, a ver, proyectos, en algunas de ellas cogen unos proyectitos pequeños, pero en otras cogen un proyectito mucho más grande. Por ejemplo, a ver, en esta, mirar. Mirar qué trocito más majo. La verdad es que los voy a aprovechar todos. Y bueno, pues esta malva me parece muy bonita, más un malva. Bastante intenso. Este trocito que yo creo que es igual que este, a ver, el mismo count, efectivamente, mirar, exactamente igual, es un count 18. Y luego esta que es muy parecida, mirar, es parecida a la que yo he comprado, pero un pelín más oscura. Y me ha mandado este trocito. La verdad es que a mí es que esto de las telitas, no sé vosotras, pero a mí me encanta. Bueno, pues esto es respecto a las telas. Voy a recoger y ahora os sigo enseñando. Mirad, otra cosa que me he cogido y que me estoy haciendo fan de ellos. Bueno, ya sabéis que yo soy mucho de organizadores. Y soy mucho de, bueno, pues igual que las bolsas de proyectos, como ya me conocéis, me muevo mucho, bueno, pues por las temáticas. Y a ver, si voy a hacer un proyecto de Halloween, pues me gusta meter el proyecto de Halloween en una bolsa de proyectos que sea, pues, de la temática, de la, que sea de la temática Halloween. Y bueno, ya os enseñé en otros vídeos así unos organizadores parecidos. Parecido el tema diferente, pero son de la misma marca. Mirad, es este tipo de organizadores. En aquel vídeo era la primera vez que yo tenía organizadores así, de estos de madera, decorados, y es que me encantaron. Entonces, bueno, pues yo creo que poquito a poco me voy a ir haciendo con organizadores así de este tipo, porque además que son para toda la vida
Tienen un acabado, un lijado, bueno, espectacular. En esta ocasión, el organizador que me he cogido es Marítimo. Y bueno, yo tengo muchos proyectos, bueno, muchos proyectos, muchos kits con esta temática. Y cuando lo vi, digo, wow, me va a venir fenomenal. Tiene para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 por 2, 26, para 26 colores diferentes. Nos trae, mirar, estas son puntitos para poner justo encima de cada agujerito para poder poner el color del hilo, el símbolo, lo que corresponda en cada caso. Trae esto, a mí es que estas cosas que me rechiflan, ay, qué bonito, ¿eh? Me trae esto que es para embobinar hilo y aquí justo en el rabito ponemos a ver. Mi cámara hasta hoy para poner ahí para enganchar el extremo que queda del hilo. Y bueno, pues esta es la garantía. Esto por un lado lo aparto por aquí. Y ahora sí que sí, vamos a lo que vamos, a los kits. Deciros que son tres kits los que os voy a enseñar y los tres kits son de una marca que me súper encanta y es la marca Dimension. Bueno, deciros que son dos de la colección Petit y uno de la colección normal. Mirad, uno es este, que yo creo que este es bastante novedoso, o por lo menos yo no lo he visto aún. En las redes sociales, por lo menos a las personas que yo sigo, que sigo a rusas, americanas, que también bordan mucho Dimension, y ni lo he visto presentarlo, ni bordarlo, ni nada, pero cuando yo lo vi en la web, uff, me encantó. Es un aparador, a mí es casi este estilo, en el que aparecen muchas cositas, ya sabéis cuáles son mis gustos. Bueno, es un aparador en tonos azules, que eso también yo creo que ha influido en que me guste tanto. Y encima de ese aparador, bueno, pues aquí tenemos bueno, pues una maceta con una cúpula de estas de cristal que hace a modo de invernadero. Flores, mirad, son margaritas. Este cuadro de mariposas, la tacita está aquí con otra flor, libros, quiero suponer que son libros de lectura. Y bueno, este jarrón me parece súper original con esta planta que son como una especie de bulbos en las que sobresalen hacia afuera y bueno, pues ya tiene sus flores y aquí, bueno, pues puesto en la pared. Una especie de boceto con una anotación, no sé, me gusta mucho. A ver, vamos a los datos técnicos. Viene en una AIDA 18, el proyecto mide 17,7 por 12,7 y bueno, pues viene con una AIDA en color marfil, agujas e instrucciones. Vamos a ver cómo viene esto. Porque antes os estaba dando el reflejo. Me parece un proyecto muy, muy bonito. Además, bueno, ya sabéis que yo estoy bordando un petit y trae una resolución de espectáculo. Es que quedan muy, muy bonitos, la verdad. Bueno, mirad, os enseño la telita. Es un proyecto pequeñito. Yo creo que más o menos, mirad, ¿veis? Más o menos es de grande como el que yo estoy bordando ahora en estos momentos. Y vamos a ver. Los hilos son largos, largos, larguísimos. Y a ver, os enseño los colores. Mirad. Mirad qué colorido. Es un colorido muy, muy vintage. Sí, muy, muy eso. Con ese toque así. Vintage, años 70, años 60.
Tiene un colorido muy bonito. Y aquí está el resto de colores. A mí estos organizadores me gustan muchísimo, me encanta. Ya solo, bueno, hay veces que ni lo hago. Si tiramos de la hebra completa, yo como no lo hago, tiro del trocito, corto el trocito que creo necesario y así no me hace falta hacer agujeritos encima. Pero si tiramos de la hebra completa y nos sobra para saber el color que es, lo que podemos hacer justo con una taladradora, uy, taladradora, madre mía, con una perforadora de papel, perdonad, hacemos un agujerito encima de cada uno de los colores. Y podemos poner el hilo sobrante. Bueno, pues esa es la tela con los hilos. Y aquí están la leyenda. Mirad. Qué bueno. Se entiende esto, ya lo he explicado ya muchísimas veces. La leyenda se entiende fenomenal. La primera columna es el número del color. La segunda columna es el nombre de ese color. Esta columna son cruces completas y el numerito que nos viene al lado es el número de hebras con el que tenemos que bordar ese símbolo. Estos son medias cruces y lo mismo pasa con los numeritos. Aquí tenemos los hilos combinados y bueno, pues nada, este símbolo tendríamos que coger una hebra de este color, una hebra de este color y bordar el símbolo ese. Y aquí tenemos, bueno, pues tenemos nudo francés y punto lineal. Y también los numeritos siempre nos indican el número de hebras que tenemos que coger para bordar ese símbolo. Y luego aquí tenemos el gráfico. Que se ve muy bien. Mirad, aquí está la agujita. Y bueno, os enseño nada así este cachitín para que veáis lo bien que se ve. Y bueno, pues este es un kit que os quería enseñar. Recojo y ahora mismo vuelvo. Bueno, y otro kit que es de la misma colección que el anterior. De la colección Gold Petit, Petit quiere decir pequeño, es este es todo un clásico, la tienda de juguetes en Navidad. Yo, igual que yo, vosotras la habéis visto bordado por un montón de sitios, pero buah, es que a mí me encanta. Y bueno, dije, esta es mi oportunidad para poder tenerlo. Y bueno, vamos a verlo. A ver, los datos técnicos es que viene en una ida 18 en color blanca. Y bueno, pues que trae hilo metálico también y agujas e instrucciones. Y mira, pone por quién está diseñado, por Jean Michel. El proyecto, este es más pequeñito que el anterior. Este mide 15,2 por 15,2. Vamos a abrirlo. A ver cómo viene por dentro. A ver. Bueno, esta es la. Mirad, no me digáis que no es una monería el escaparate para ser lo pequeño que es y la cantidad de detalle que tiene. Es un escaparate, pues claro, como es una tienda de juguetes y de juegos. Bueno, pone Toys, Gifts, Games, quiere decir juguetes, regalos y juegos. Y bueno, pues hay muñecos, ahí hay una casita, supongo que será una casita de muñecas. Mirar, una especie de peluche que es como una gallina. Y luego es que no le falta detalle. Aquí está para poner las cartas. La corona esta que utilizan tanto los americanos que ponen en las puertas de Navidad, un árbol de Navidad, un trineo. ¡Ah, no! Esto no es un buzón en la puerta, esto es una bicicleta que tiene una cesta y en esa cesta hay bueno, pues unos paquetes, el bolso o la mochila del dueño de la bicicleta. Y luego aquí hay otra tienda
que por lo que intuyo es una librería, porque aquí pone books, así es que es una librería. Y por lo que estoy viendo, tiene mucho medio punto, pero también tiene mucho punto lineal, así es que esto es de los quis pequeñitos, pero de los que tienen su trabajo. Y luego, vamos a ver. Mirad. Bueno, vamos a ver la tela para que os hagáis una idea del tamaño. Mirad cómo es chiquitín, más chiquitín que el otro, ¿veis? Y así tomáis de referencia cómo puede ser de grande. Y bueno, pues una ida 18 que se ve muy, muy bien. Tiesa, pero no en exceso. Y luego vamos a ver las instrucciones. Que, a bueno, mirad. A ver, aquí dentro tendrá que venir la agujita. Sí. Mirad, aquí está la agujita que siempre viene en las instrucciones. Y es lo mismo que la anterior. ¿Veis? La primera columna, el número del color, la segunda, el nombre del color, la tercera, las cruces completas y el número que hay al lado, la cantidad de hebras con las que se hace esa cruz, media cruz, los números de al lado es lo mismo, mirar aquí hay media cruz a tres hebras, a una, a tres, mirar a cuatro aquí, madre mía, y los combinados. Y en los hilos combinados, aquí sería hilos combinados para bordar cruz completa y aquí para bordar media cruz. Y bueno, pues los numeritos lo mismo. Y el punto lineal, mirar hasta el punto lineal tiene hilos combinados. Y el nudo francés también. Pues este tiene bastantes cositas. Y luego os enseño un poquito el mirar. Mirad, ¿veis lo que os decía? Tiene mucho punto lineal. Pero bueno, en estos que son tan chiquitines, el punto lineal es el todo. Yo, vamos, lo he descubierto con el que estoy haciendo y es el todo. Que lo vas bordando y dices, bueno, ¿y esto qué será? No tiene ninguna forma, ningún sentido. Pero cuando lo haces el punto lineal, ya os digo yo que sí que tiene sentido todo lo que hemos bordado. Y bueno, mirad, los colores son una maravilla. Mirar este azul agua, qué bonito es, o verde agua. La verdad es que yo creo que viene hilo suficiente porque son hebras muy, 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 muy largas. Y mirar, aquí hay más colores. Rojo, mirar, aquí hay una sola de hilo metálico, gold dorado. Y aquí tenemos el, mirar, el extra del dorado. Que a ver qué tal. A ver qué tal es, porque por lo que yo estoy viendo parece que es diferente a los de las otras marcas conocidas. Ya cuando lo borde, ya os contaré. Y bueno, pues mirar. Para ser un proyecto tan chiquitín, mirar qué cantidad de hilo trae. Y nos queda el último, así es que recojo y ahora mismo vengo. Y bueno, el último kit que os voy a enseñar no es un petit, es un kit de un tamaño mucho mayor. Y bueno, no es ni de ninguna colección, sí es un Dimension, pero no es ni de petit, ni de Gold Collection, ni nada. O sea que es un Dimension, pues eso, sin colección. Pero me pareció, de verdad es un amor. Verás cuando lo veáis, mirad. Mirar qué cosita más bonita. Yo lo he visto bordado y os aseguro que la foto no le hace ninguna justicia a cómo queda bordado. Me parece que es precioso porque, bueno, está aquí puesto este osito sentado. Parece que está apoyado como una especie de cojín o mantita. Y bueno, están estos tres cachorritos de gatito, ¿veis? Que ahí hay tres. Y como que han utilizado al osito
para refugiarse, para estar calentitos, como los ositos blanditos y suaves, pues hayan ido los tres cachorritos a refugiarse en el osito. Y el osito, evidentemente, aunque no tiene vida, como que también como que los arropa. Y bueno, este está tan a gustito que se ha quedado completamente dormido. Y estos dos, bueno, pues están mirando al que puede ser su amo o su ama y diciendo, no nos digas nada que aquí estamos muy, muy a gustito. A ver, el proyecto mide 35,5 por 30,4 y tiene hilo, tela AIDA, agujas e instrucciones. Y este está diseñado por Leslie Harrison. Y bueno, a ver. Y ya está. Vamos a ver cómo viene este kit. Que estos kits traen tanto pegamento que una vez que se abren, luego es muy difícil cerrarlos. Así que voy a ir a por una tijerita y lo voy a cortar por aquí. Bueno, ya estoy aquí con la tijera. Y porque así luego le pongo un poco de cinta adhesiva transparente y puedo seguirlo teniendo metido en esta bolsa. A ver, por aquí abro y a ver si me deja abrir por aquí. Aquí ahora. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo viene. Bueno, lo primero que viene. La tela, que es una tela, es un café con leche en AIDA 14. Es rígida, pero no en exceso. Y sinceramente, no sé si lo voy a hacer aquí o intentar buscar una tela más o menos. Mirad, se ve muy bien. O intentar buscar una tela más o menos del mismo color. Y hacerla en un count menor, en una ida 16. No voy a tener problema cambiar la tela siempre y cuando la tela sea de el cuadrito sea más pequeño del que nos trae el original. ¿Por qué lo digo? Por los hilos. Siempre, si tenemos una tela ida 14, siempre la podemos cambiar por una ida 16 o una ida 18. Aunque también tengo que decir que los proyectos suelen estar diseñados para el count de la tela que nos traen. Pero cambiar una 14 por una 16 no hay problema. Y lo que os estaba diciendo, no hay problema tampoco con los hilos, porque si tengo hilos para una 14, voy a tener hilos para una 16. Lo contrario, pues te puedes arriesgar a que no tengas hilos suficientes. Es decir, si viene una 16, pasarla a una 14. Te arriesgas a eso, a que no tengas hilo suficiente porque al ser cuadradito más pequeño, pues, o sea, el cuadradito más grande, pues eso es lo que puede pasar. Bueno, pues esta es la tela que nos trae. Y ahora vamos a ver cómo son las instrucciones. A ver, mirad. Nos vienen dos agujitas. En esta ocasión, una es para el punto lineal y otra es para bordar. En los pequeñitos solo vienen para hacer el punto de cruz, pero bueno. Y bueno, pues a ver si es que no enfoca bien. La que tiene el ojo por donde hay que enhebrar, la más pequeña es la del punto lineal y el ojito más grande es la que se utiliza para hacer el punto de cruz. Mirad, se ve muy bien el esquema. Y bueno, tiene punto lineal, pero por lo que yo veo, no en exceso. A ver, nos viene en dos folios de estos dobles y no tiene mucho punto lineal. Y luego, bueno, pues la leyenda de este kit, como podéis ver, es más de lo mismo. Ahí hay un trozo y aquí está el otro trozo de la leyenda. Y bueno, pues este al ser más grande. Viene así, en dos folios de estos dobles. Y luego los colores, bueno, pues los colores son, hay muchos tonos marrón, son muy, muy bonitos, muchos marrones. Y bueno, y luego lo que destaca, pues son los rosas que, donde está apoyado el osito, los rosas y los azules donde está apoyado el osito, pero los gatos
También hay uno de ellos que es a tonos marrones y los otros dos que son grises, pues destacan un poquito menos. Yo quizás, a ver cómo queda, mirar. Así con la tela, esperaros que hay otro cartoncito de colores y mirar. Mirar, qué bonitos. Y también mirar, 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 qué largo. Vamos a poner los colores sobre la tela y quedaría así. Quizás a lo mejor una tela un pelín más clara que esta también le iría muy, muy bien. Porque destacarían más las tonalidades marrones. Bueno, cuando lo vaya a bordar os cuento. Bueno, pues ya os he enseñado todo. Ha sido un vídeo más largo de lo habitual, pero bueno, espero que todo lo que os he enseñado os guste, que hayáis estado un ratito entretenida, que cualquier duda me la dejéis en comentarios, que me encanta leeros. Y nada, que espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 mucho y que seáis muy, muy felices. Adiós.